Contento por estar de vuelta, por cómo me han tratado, cómo me han abierto las puertas de este club tan importante. Y bueno, no, las sensaciones son buenas de momento, pero bueno, no tiene nada que ver con la competencia. Ahora, con el correr de los partidos, iré viendo con lo que me voy a encontrar. Javier, ¿cómo te gustaría que te reciban en las canchas del fútbol argentino? No, no, no. Creo que sería bastante ostentoso de mi parte pretender que me reciban de alguna manera. A ver, ya con cómo me ha recibido Estudiantes, que lo he dicho, para mí ha sido abrumador. No, me pongo a pensar en eso. La verdad que no. Creo que cada club tiene sus ídolos, y yo no tengo demasiada historia en el fútbol argentino, sí en la selección, pero bueno, eso es otra historia. ¿Dudaste en algún momento de volver, no jugar en el fútbol argentino, sino al país? Sí, bueno, básicamente sí, hubo un tiempo donde tuvimos que hablar en familia de qué rumbo tomar, si era volver a Argentina o vivir en otro país e instalarnos en otro país. Pero bueno, la verdad que a nosotros en ese sentido nos tira siempre mucho nuestro país. De hecho, mi familia ya llevaba un tiempo viviendo acá cuando yo me fui a China, así que eso hizo que sea mucho más fácil para poder decidir mi vuelta, ¿no? Quizás si estaban en otro lado hubiese sido más difícil. Hablas de que te tira el país, antes mencionabas cuando te pregunté cómo te gustaría que te reciban, tiene que ver un poco con lo ligado que estás a la selección argentina, y a la historia del fútbol argentino también. Hoy desde lejos, ¿cómo ves a la selección en un año muy importante en el que empiezan, en el que arrancan las eliminatorias? No, la selección la veo, la verdad que muy bien. Creo que ha tenido un crecimiento enorme en el último año, año y medio. Y bueno, ya hay muchos chicos que se han podido afianzar en el puesto, que hoy en día ya se cuenta con una base sólida, joven para tener durante muchos años. Así que nada, deseándole lo mejor, ojalá que puedan empezar las eliminatorias de la mejor manera y que tengan una gran Copa América. Ya jugaron con Gimnasia, pero del otro lado está Diego. ¿Qué te genera que esté en la vereda de enfrente y en el fútbol argentino? Nada, se lo decía recién a un colega tuyo, sería demagogia de parte mía hablar de la vereda de enfrente. Digamos, está claro que yo ahora pertenezco a Estudiantes, pero hace 20 días que llegué y sería muy demagogo de mi parte empezar a hablar de rivalidad. Además que creo que las rivalidades siempre están dentro de la cancha, fuera Pero más allá no del tiene club, por qué digo, estar. por el hecho de Diego. No, Diego me genera, la verdad me genera alegría que él pueda estar en el fútbol argentino, que se lo pueda idolatrar o como se lo ha recibido en muchas canchas del fútbol argentino. Y yo lo he dicho ya varias veces, yo soy un agradecido a él, me ha hecho capitán con 24 años de la selección argentina, y bueno, son obviamente que esas cosas nunca se olvidan. La última. Le preguntaba a Mariano y a la gata si te convencieron, si hablaron con vos para que vuelvas. ¿Están haciendo lo mismo con Rojo, con Marcos? Ah, bueno, eso habría que preguntarle a ellos, ¿no? Si No, lo no, decís ¿vos por estás mí, hablando con él? yo hablo con Marcos, sí, hablo, pero lo que hablo no te lo voy a decir, yo no soy como la gata, así que no, no te lo voy a decir, no vas a saber nada de lo que hablo.